Y un grupo de personas se manifestó en Saltillo, Coahuila, para exigir justicia por la muerte de Valentina, una menor de edad que se quitó la vida tras ser víctima de abuso sexual en la escuela primaria Urbano Flores. Días después de este hecho, el subdirector de la institución fue señalado de agredir sexualmente a otra alumna. Y aunque este sujeto ya fue detenido, los padres de familia afirman que no hay avances en los casos. Y al fiscal general, el 21 de octubre, se le informó que había irregularidades en la carpeta de la niña Valentina. Creemos sinceramente que con estas irregularidades están protegiendo al subdirector de una segunda vinculación a proceso.